Arrastelona, yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona off topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde ya no Google Podcast, pero desde Apple Podcast, desde Ivo's, e también en Spotify, en YouTube o en arrastelona.com. Volvemos esta vez eh, con más contenido precisamente. Apropiado para el mes de marzo Donde estamos realizando pues un poquito de wrestling Con también la perspectiva femenina Digámoslo Y en esta ocasión me está acompañando alguien Que continúa en sus esfuerzos Por ser reconocida como hija de Chayanne De forma oficial Pero todavía no lo, no lo ha logrado ¿no? no lo ha conseguido Ella por mientras es Cárcamo Y es Paulina Cárcamo ¿Cómo estás Paulina? <laughs> Chiste de mierda por segunda Sí, sí <laughs> demasiado de mierda eh... <laughs> Eh, nada. Gracias por invitarme otra vez. Lo pasamos tan bien la vez anterior que parece que fue como va para una segunda ocasión. Y eh, no sé, primero prefiero que presentes como el, el tema de hoy día. No sé, no me quiero adelantar yo. Lo más probable Ajá. es que la gente ya sabe porque va a aparecer en, en la miniatura, así que no sé para qué le doy tanto color. <laughs> porque hago ese juego, <laughs> imbécil. Pero prefiero que tú lo hagas porque obviamente tú eres el, el, el jefe acá. Así que sabes pero que, nada, que, gracias ¿sabes por que me encantaría. Se trae. Me encantaría presentarlo, pero es que no podemos empezar off topic si no respondes tú primero. La pregunta random de off topic, por desgracia, es, está en la constitución de este programa. Entonces, tú tienes que responder la pregunta random de off topic antes de que empecemos cualquier cosa. Antes de nada, antes de eso, primero, decirles que vaya. Si nos están escuchando, donde sea que nos están escuchando, por favor dejen su like, de su comentario, sus cinco estrellas, sea como sea, sea Spotify, eh, Apple Podcasts, YouTube, como les decía, ayúdanos con el algoritmo, precisamente que el algoritmo últimamente está muy en la mierda y por otro lado estamos en Patreon... Estamos en Patreon donde por 5 dólares mensuales... Ustedes nos pueden apoyar... Por un lado que nosotros podamos continuar haciendo el podcast... a que podamos seguir manteniendo el dominio de la web... Pero también... Ustedes están recibiendo a cambio... Cientos de episodios exclusivos... Donde estamos revisando NXT, AEW... Y estamos revisando incluso WCW... En contra de WWF conmigo en Monday Night... Entonces vaya... Tienen acceso a todo eso... Los invitamos a que lo chequen ahí en la descripción de este programa... Y... Contigo, Paulina, no podemos empezar sin que tú me respondas la pregunta random de off-topic, que es muy sencilla. Verás, me tienes que responder: ¿Quién es para ti, en tu opinión, en tu opinión profesional, eh, la reina del pop? ¿Quién es la reina del pop? Madonna. Fácil. Tú dirías, pero ¿Sí? te dirías que hoy en día, sin discusión también. Sí. ¿Qué más tiene el impacto que ella tuvo en los 80 y 90? Yo creo que hay gente que todavía... O sea, hoy, hoy han tenido un impacto muy grande. No, pero yo creo que Taylor Swift tiene un impacto muy grande hoy en día. ¿Sabes? Sí, Tal, pero... Taylor Swift sería la, la reina del pop actual, quizás. Es difícil catalogarla como, como pop. O sea, creo que tiene un gran fandom. Eso es claro. lo que tiene Taylor Swift. O sea, a mí me gusta y me gusta harto tengo, me gustan todos sus discos, y um, encuentro que los últimos que ha hecho desde Folklore, folklore han estado muy buenos, um, pero no, Folklore, pero creo que como Reina del Pop es lo que se quiere decir en, en relativamente como ¿Sabes lo que pasa con Taylor Swift? Que siento que es más como una máquina. No la veo divisada como, no la veo como, divisada como una estrella pop, al menos como se debería entender. O por lo menos reina del pop. Es como, casi ver, como dueña okay. la música, Taylor Swift. Eso en cuanto a. Okay. Eh, o sea, es que, es que, es que ahí, ahí me, me confundo un poco, ¿sabes? Porque o sea, yo diría que más bien. Ella sí es cier... yo yo sí creo que la gente subestima un poquito el equipo de trabajo que hay detrás de Taylor Swift, o sea, creen que es todo muy manual y muy humano, pero hay un equipo de trabajo allí, sabes que sabe lo que está haciendo. Obvio, obvio. Pero yo, yo creo que artísticamente es muy muy talentosa. O sea, no soy el No, el si lo es. Fan. No, es si lo es que lo por eso te digo, o sea, hay todo un trabajo desde cuando ella empezó, desde el Fearless creo, y después empieza a hace sus discos y aparte de eso era country, nunca ha sido pop genuinamente y después ya cuando hice el switch en 1989 eh, ya fue como ya ok bien y de ahí ya cambió el, el sonido pero nunca se ha considerado como pop pop toda su carrera no como madonna que realmente es una cosa que empezó desde el inicio y de ahí con todo Ajá. el boom que vino después y después en los 80 ya fue un, un tema netamente de imagen y de cómo se vendían las mujeres en ese tiempo, al menos las cantantes mujeres, y después en los 90 con todos los temas y todo lo que ella trató de instalar o, o lo que jugó. Entonces ayudó mucho más a hacer la semejanza de lo que se tiene entendido como reina del pop. Pero si tú le preguntas ahora a alguien, ¿quién es reina del pop? No, no creo que alguien llegue y te diga, Taylor, Swift. incluso creo que gente pondría más en el término igual pop a Dualipa. Entonces, sí, creo Dualipa, que, sí. uh -huh. si tú le dices quién es la industria de la música quién es la industria de la música porque creo que incluso es más grande que el pop a eso es lo que voy es como que está es, es una cosa ya, por eso te digo es como, una, es como una maquinaria que hay detrás entonces ya es como que sobrepasa todos los límites es como otra cosa más grandilocuente, en cambio si lo dejamos netamente lo que es reina del pop y todo lo que es música es mucho más trascendente y, y la única que hay es Madonna yo estoy muy de acuerdo con que Madonna es, es la reina del pop. O sea, creo que ella es muy pop, precisamente. Me gusta mucho, y sabes que me, me encanta porque eh, luego la gente. Hay todavía viejitos que viven en su época de antes, ¿no? Y Madonna de pronto viene y saca una canción con Toquicha tranquilamente, ¿sabes? Y no pasa nada. De hecho, es como. qué hubo la vez Madonna. A ti pasa una canción con Toquicha, ¿sabes? No, no le importa, no está viendo las mismas cosas. Que aquí vemos eh, en cuanto a pretensiones musicales, de ay, no, no, ¿cómo vas a grabar? No, ya, no, esa es una canción con un Toquicha, es cool, ya está, ¿sabes? Me, me encanta Madonna. Y ella tiene una canción, en, tiene canciones, creo, en esta, en esta serie que vamos a hablar. Pero vaya, ustedes déjenos en los comentarios. ¿Quién es la reina del pop? Por favor, para, en la opinión de ustedes, ¿no? Eh, y, y déjenos, ¿en cuál era de sus vidas están en este momento? ¿Te has pasado por eras, Paulina? ¿Has tenido eras así como, como Taylor? Ah, sí, pues, soy mujer Ah, <laughs> Sí, sí Tú tuviste tú, tú, tú era La clásica que pasan las niñas De, de ser fan de Crepúsculo o, o Emo, ¿cuál de las dos fue las que te tocó vivir? Oh, yo era Emo, pero Emo, muy eh, Porque no era de las que me peinaba Acá y me delineaba, de, no Obviamente no, siempre igual eh, Pero sí lo que hacía Era escuchar mucha música Emo Realmente claro. yo vivía en el suelo, con lágrimas, en un charco, eh, pero nada, <laughs> pero no, si, algo sí era, era emo, the real emo. Está bien, está bien, me gusta. Pues mira, eh, justamente vamos a hablar de esto que estaba comentando contigo, ¿no? Que es quizás como uno de los episodios que yo más esperaba hablar en, en Off Topic. Y es que vamos a hablar de, nada menos que, Glow, Glow, la serie de Netflix eh. Estrenada en el año 2017, vaya una gran serie de que les puedo adelantar. Es producida por varias personas, entre ellas Liz, eh, Liz Mas, eh, Bluff Hive, Carly Mensch, Genji Cohan, Tara Herman. Y tiene muchos, pero pues muchos eh, bookers. Así que vaya, vamos a concentrarnos en nada más los productores. Fue estrenada en el 2017 y está inspirada en la, promo, en la promoción y también show de televisión Glow por siglas en inglés Gorgeous Ladies of Wrestling, que fue fundada en 1986 por el promotor David McLean. David McLean era alguien que estaba siendo parte del circuito independiente en Estados Unidos, del wrestling, era anunciador, y tenía esta idea de promover lucha libre femenina, un show exclusivo de lucha libre femenina que fue rechazado originalmente por las personas con quienes él trabajaba, pero entonces con algo de financiación, un poquito de magia, llega a Las Vegas y comienza a grabar pilotos que luego se convierte en un show de televisión, es Gorgeous Ladies of Wrestling, que es un mundo del de wrestling básicamente que es un poquito como que, que vive como en una tangente o en una dimensión separada de lo que es el wrestling eh, profesional eh, para, nosotros, para nosotros, porque y les explico básicamente, mientras que el mundo del wrestling en los 80s era, estaba haciendo un crossover muy grande, precisamente por eh, la Hulkamania, eh, el lanzamiento de Wrestlemania, ¿no? toda la era del rock and wrestling y demás, eh, mientras además el wrestling femenino en... Japón estaba teniendo un boom gracias a All Japan Women's Japan, eh, luchadoras estaban creciendo obviamente como Bull Nakano, Jaguar, Yokota, etcétera, etcétera. En Estados Unidos de pronto sale Glow que es un show de solamente eh, wrestling femenino, el cual era con personajes extremadamente coloridos, en donde sí había combate, sin embargo el formato que tenía era un formato pues muy atípico para el show típico de, de lucha libre en Estados Unidos ya que los personajes eran precisamente muy femeninos, tenía mucho de estas promos eh, casi que rompiendo la cuarta pared, tenía un tinte de comedia eh, muy claro y muy obvio, estaba más hecho para televisión que para el fanático de wrestling precisamente, y además eh, esos, esos mismos personajes siendo tan coloridos eran también como rozando lo caricaturesco. Y veíamos personajes como, por ejemplo, la coronel rusa, eh, la hija del granjero, eh, qué sé yo. Eh, personajes así muy estereotipados, digámoslo. Eh, es una adaptación ficticia de ese programa, no es un programa basado o que está recreando lo que eso pasó. Entonces, tiene obviamente muchos eh, muchas cosas que no son son eso, son interpretaciones, no son cosas que realmente sucedieron. Y este eh, protagonizado por Alison Brie haciendo el papel de Ruth Wilder o soya de Destroyer, Betty Gilpin que es Debbie Egan o Liberty Bell entre otros eh, personajes aquí también está Mark Maron eh, un fa eh, famoso podcaster y comediante como Sam Silvia, por ejemplo um, tenemos también eh, como Bash ay no encuentro el nombre de de quien <laughs> interpreta a Bash Dios mío este es Muchas gracias, Paulina. Y vaya, hay eh, también, obviamente, un cameo, o un personaje muy recurrente, quiero decir, de Awesome Con, eh, que está ahí interpretando a Welfare Queen, eh, en su nombre real, de Kia Stevens. Y vaya, obviamente, antes de que nada, yo tengo que preguntarte, Paulina, eh, ¿qué tan familiarizada estabas con, con la serie? Eh, con la serie y con lo que estaba, pues, representando la serie, ¿no? ¿Sabes que estaba tratando de hacer memoria y creo que está la bien? Eh, quiero hacer memoria bien porque esto salió en el 2017 y estoy segura que lo vi en el 2017 y yo no veía Resilien en el 2017. Entonces, Ajá. me tomó eh, un poco la primera temporada, me tomó por la historia. <laughs> Le decía a Walter Enof que... Eh, a mí me había olvidado lo buena que era Glow. Era, eh, esa, para mí, las dos primeras temporadas son muy superiores a lo que fue la tercera, eh, porque yo lo diría, lo dividiría como en tres categorías. La primera temporada era como conocer y amar la lucha libre de estas mujeres que se estaban integrando a lo que era Glow. La segunda temporada tira más como hacia el, el sexismo, como la doble moral entre lo que hacen los hombres hacen las mujeres. Y en la tercera temporada es básicamente ese, ese amorío entre Sam y Ruth. Y después, como la vida de las chicas, eh, como que va bajando el ritmo del wrestling. Diría. Como que empezamos muy alto en el primero y después ya va descendiendo bastante. Eh, pero antes de, de, de cuando yo vi la serie, por lo menos en ese periodo, yo no estaba familiarizada. Eh, creo que busqué en ese tiempo su historia. Eh, pero básicamente mi idea es el, de la, es, es el de la serie así que yo estaba como muy muy conectado con qué bueno que no se haya visto ese este o sea este, esta serie en estos años que está el programa <laughs> porque al fin voy a ver hablar de algo que realmente es como que había olvidado realmente como el cariño que le tenía a Glow, porque insisto es un buen guión son muy buenas actuaciones es una buena historia, eh, insisto, decae en la tercera, para mi gusto, pero tampoco es como que digamos, no, es pésima, o sea, no, no, y por eso es que creo que a, la, a mucha, de la gran mayoría de los que veíamos Glow, nos dolió tanto que la hayan cancelado, no hayan hecho esa cuarta temporada, o no hayan realizado una película, entonces como que todavía queda eso, y sobre todo, bueno, no sé si iremos tan en detalle, pero la, Tercera temporada queda demasiado abierta, no se sí. sabe dónde van los personajes, entonces creo que eso aún queda peor en, en la sensación, por lo menos porque yo vi el, los capítulos y todo, hice mi tarea, y en la última temporada queda todo tan abierto que es como, wow, qué pena y qué rabia que Netflix no se le haya jugado un poco más. Y haya terminado la, la cuarta temporada o por lo menos lo que se pedía en su tiempo después, que era que se hiciera una película, para por lo menos ver en qué quedaba como toda esta historia. Sí, creo que tú justo, tú te adelantas, ¿no? Es, es una serie que por desgracia tuvo tres temporadas, su cuarta temporada fue cancelada en el 2020 debido pues a esa cosa que ya sabemos que fue lo que pasó y que debido a eso pues Netflix tuvo que recortar, el eh, presupuesto tuvo que... Eh, cancelar varios proyectos... Entre ellos la cuarta temporada de GLOW... Que ya estaba siendo grabada... De hecho hubo imágenes que compartió... Yo pude buscar... La actriz Kate Nash... Que interpreta el personaje de Rhonda Richardson... Eh, que compartió como... Era como las fotos de... de en un estudio de televisión... De la nuevo, El nuevo formato de GLOW... Eh, con las luchadoras interpretando nuevos personajes... Eh, estaba interesante... Y exactamente, el final es muy abierto, por desgracia, pero es que así ya estaba hecho, entonces nos quedamos con ese final anticlimático, ¿no? Ese se podría decir, coictos interruptus, ajá, así es, claro que sí. Y también de eh, eh, comentar, eh, estaba pensando que. Eh, nada, pues es una serie que, por desgracia, llega a su fin de esa manera, pero que también. Vale la pena comentar que tiene mucha intervención del mundo del wrestling. De hecho, en lo que es el fandom en general de, del wrestling, es una serie que tiene muy buena reputación y es una de las mejores interpretaciones que Estados Unidos, bueno, que Hollywood ha mostrado del wrestling, al nivel mainstream, ¿no? Está ahí junto con The Iron Claw, The Wrestler, ¿no? En, en su propia categoría, porque es una serie de drama-comedia de Netflix, evidentemente, pero es una muy buena serie. Y es que también contó con participación justamente del mundo del wrestling. Por una parte, Ursula Hayden, quien solía interpretar a una luchadora en el programa original de GLOW, fue consultora para el programa y ella, en efecto, es presidenta de la corporación Glow, o sea, quienes tienen los derechos de Glow en la actualidad. Y también tuvo a nada más y nada menos que Chavo Guerrero Jr., que era el, el coordinador de wrestling en el programa, quien luego se volvería el coordinador de wrestling en The Iron, The Iron Claw, casualmente. Y ahí te dejo este, este datito, eh, Paulina, y para que lo comentes con tus amigos en las fiestas. ¿Sabías que Chavo Guerrero Jr., sí, en efecto, fue el coordinador de wrestling en... En este programa, esta serie de GLOW. Pero su tío, Mando Guerrero, fue entrenador de las chicas que fueron parte de GLOW originalmente. Mira, ahí, te, ahí tienes para que lo comentes ahí. Y la gente se aleje de ti en las fiestas, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, vamos a hacer una aclaración muy rápida. De que es que, normalmente, cuando yo he hablado de series en Off Topic, realizamos o capítulo por capítulo, si son pocas, si es una miniserie, o... De cier entre ciertos capítulos las cosas que van pasando, ¿no? Como hicimos por ejemplo en, en Heels que tengo, sí, pendiente la segunda temporada, no se preocupen que eso va a venir. Pero, justamente, en este caso son tres temporadas y estamos haciendo una revisión, sí, pero no vamos a hacer de una temporada, dos temporadas, sino vamos a revisarlo todo y vamos a, a comentarlo. Y bueno. Creo que vale la pena mencionar primero la historia, cómo inicia o cómo es el hilo conductor, que es que básicamente empieza con una amistad entre Debbie Egan y Ruth Wilder. Debbie Egan es esta mujer que está casada, que tiene un bebé, que está iniciando pues, esta vida precisamente de, de madre. Ella es actriz, al igual que su amiga Ruth Wilder. Ruth es una actriz que está pues... Eh, en decadencia, no está teniendo éxito a diferencia de Debbie, que se ha tenido mucho más éxito en, en la parte profesional y personal. Eh, y hay también un resentimiento, nos lo muestran, de ambas hacia la industria, precisamente por achicarlas, digámoslo, en roles secundarios y demás por su posición como mujeres. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que Ruth consigue esta eh, audición para un programa de wrestling femenino llamado Glow, el cual está siendo dirigido por Sam Silvia y producido por Sebastian Howard o Bash. Y en todo eso descubrimos que Ruth resulta que se metió con el esposo de Debbie. Ya empezamos con el drama duro, ¿no? Y tras una pelea allí, pues Debbie se ve involucrada en el programa, aparte se ve involucrada como la estrella del programa, y a partir de allí, pues empiezan a trabajar ellas juntas en lo que es esta... Promotora/slash programa de ficción que está siendo pues dirigida por Sam, que es un director fracasado de películas de clase B, por Bash, que es este jovencito que quiere gastar dinero en algo que es su pasión como el wrestling. Y en el proceso, pues vemos diferentes pues personajes, ¿no? Que son eh, cada quien con, con su historia. Por ejemplo, tenemos eh, a Gail Rankin, que interpreta a Sheila, eh, Sheila de She-Wolf, que es literalmente una chica que se viste como, como loba. Eh, Britney Young, que es Carmen, que interpreta eh, a Machu Picchu, que es la única que tiene un background en el wrestling, siendo ella hija de, y hermana de luchadores. Eh, está por ahí también, eh, ya, ya había mencionado a, a Bash, pero está eh, Melanie, que es Melrose, que es esta chica judía, fiestera, que no le importa nada, no y está, es simplemente intentando pasar la vida, ¿no? Eh, Sherry Bang que es interpretada por Saidel Noel. Ella es amiga de Sam y en, vuelve aquí siendo, en inicio, la coordinadora de Resident el programa. Eh, y es la, la de todas las que está involucrada aquí, la única que está casada, que tiene una vida de pareja. Eh, y vaya, hay pues muchas historias que se van desarrollando. Yo, yo personalmente soy muy fan de, de Carmen. Carmen me, me parece increíble. Eh, creo que... Creo que también está por ahí no, no tengo su nombre pero quien hace de, de Reggie, de Vicky de Viking creo que es un personaje muy poco utilizado que debería ser utilizado mucho más en mi opinión um, pero vaya hay historias aquí que tratan eh, el abuso de drogas, relaciones personales, identidad sexual, eh, divorcio, eh, amistad, eh, romance, evidentemente, la parte de negocios. La, obviamente, hay una crítica eh, del rol de las mujeres en la industria del entretenimiento. Eh, bueno, no sé, o sea, eh, yo, mira, yo te diría que en líneas generales es una historia de ficción que es un drama-comedia sobre un show de TV que trata el wrestling de forma muy respetuosa. Es, creo yo, Errosa un poquito el ser muy Netflix. Entiéndase eso, como que tiende a ser como comedia muy fácil de decir maldiciones y mostrar drogas y ya. Eh, y si bien creo que tiene una idea errónea de cómo funciona el wrestling, porque no muestra el wrestling de una forma 100% legítima, tiene una visión lo suficientemente correcta para explicar conceptos que son muy básicos, muy, muy básicos. De una forma muy buena a gente que no conoce de Wrestling. Eh, y incluso lo, lo hace sin, sin saberlo, ¿no? Eh, pero vaya, eso sería para mí como unas líneas generales del show. Eh, no, no sé cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú. Eh, tú. ¿tú qué opinas? Es como un es un show sobre un show sobre la historia de dos amigas. Es un show sobre la historia de las mujeres en el entretenimiento. ¿Qué es? ¿Qué es glow para ti? Justifique su respuesta. <laughs> No, a mí por eso te digo es como que las dos primeras temporadas es muy wrestling todavía y siento que se perdió mucho solo la tercera y por eso también me gusta mucho la primera porque creo que te habla un poco de esta visión que tenía Debbie eh, que era una tontera <laughs> era una estupidez eh, es como que no entendía por qué y llega este momento en que Carmen la lleva a este a esta lucha a este, a esta promoción la lleva a una noche de, de lucha y ella como que se da cuenta como había trabajado en telenovelas se da cuenta que es básicamente una telenovela pero con eh, golpes <laughs> entonces como que de ahí ella desarrolla todo este como se puede decir amor por la lucha y también a todas las otras chicas que estaban intentando Ruth en este caso estaba intentando sobrevivir eh, que también obviamente se siente muy opacada porque justo llega Debbie, entonces casi se tiene que achicar entre ellas lo que había pasado eh, pero la, por eso digo la primera temporada es tan sólida porque aparte de presentar obviamente toda la historia de las chicas lo conecta muy bien con el wrestling cómo se cómo ellas mismas van haciendo las cosas por ejemplo la, en el primer capítulo Cherry sufrió un aborto involuntario perdió un, o, sufrió una pérdida y una de las chicas que es la fiestera la jodida fiestera eh, que ahora Melanie, se me olvidó sí. Melanie Melanie en el, en el ring se burla de eso empieza a tener dolores y había sacado un ketchup y se empieza a hace, hace todo el tema de como si fuera sangre y al final era como para provocarla. Eh, uno si lo ve en el, mundo, en el mundo real es horrible, pero si entras en el mundo de la lucha es como casi una storyline. Entonces, por más chocante que sea, eh, siento que hay elementos ahí que te hacen entender de qué se trata este mundo, por lo menos. Eh, después uno va viendo después igual las consecuencias que va teniendo porque igual está el personaje de, ahora se me había olvidado, de Arti que sí. es este que hacen todo este juego de terrorismo eh, y Beirut, también eh, suye, claro, claro entonces hace todo este camino en donde tú también ves como claro ella está súper contenta porque está haciendo algo diferente pero después ella ve la reacción de la gente y es un choque y también uno como espectadora dice, ah, claro, o sea, ellos están haciendo todo eso, pero igual a lo mejor algunos lo resienten, sobre todo con personajes muy estereotipados. Ahí estoy diciendo uno y hay una China, <laughs> es como, hay mucho, el mismo la misma so soya de Destroya, Entonces, hay muchos elementos que por lo menos en esa primera temporada y, y la segunda te habla de ese viaje, de lo que es el conocimiento, de cómo entender la lucha libre. Eh, lo voy a separar muy así de primera y segunda temporada, porque para mí la tercera temporada es como el, las chicas viviendo su vida en Las Vegas y más este, este, esta situación sentimental que tiene Sam con Ruth. Pero en las primeras dos temporadas, por eso te decía, había olvidado lo bueno que era, es porque te explica. Hace muy bien ese camino entre los personajes, la historia, cómo también eso se conjuga después con, el, con la lucha. El, el mismo encuentro, el mismo hecho de que. Pues, eh, que que colocaran a Debbie en la posición estelar, porque se dio cuenta Sam de que eh, tenía mucha química con Ruth y tenía su main event. Entonces todo eso, lo, el, el mismo hecho que ella sea soyadestroja, de está comunista rusa con Libby Turbell, el, eh, el, el, el la casi estatua de libertad de, de Estados Unidos, eh, Debbie, eh, hacen un buen conjunto y también nos explican cómo funciona todo esto, que al final lo que ellos necesitan es, es vender. Y más encima, si tienes el hit de la vida real, es mucho mejor. Pero, insisto, creo que por eso funciona tan bien las primeras temporadas y, y, que, y que resuelvan muy bien este hecho de incorporar la lucha libre o que la lucha libre como que incorpore sus vidas. Encuentro que eso es lo más fascinante, por lo menos, de, de esa primera temporada. Sí, mira, creo que no, no estoy loco si digo que esa escena que tú describiste, la de Davis dándose cuenta de que la lucha libre es una telenovela. Es la mejor escena de toda la serie. Es una escena que yo he discutido... Eh, increíblemente con... Con personas que no son fans del wrestling. Con mujeres que no son fans del wrestling. Que justamente me han dicho... Ah, sí, yo, pero yo vi Glow. ¿Sabes? Se enteran que yo veo luchas y de pronto... Ah, sí, yo vi Glow, ¿no? Y de pronto dicen que, claro... Cuando vieron esa escena fue como de... Fue como sentir lo mismo que Debbie, ¿no? Y yo, al menos... Eh, siendo que vi la serie... Eh, siendo un fan del wrestling, la primera vez que la vi pero creo que, que me emocionó, pues fue como casi como decirle a, 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 al personaje en pantalla, sí, exacto, ya entendiste, sí, exactamente es eso, sí, es una novela. Creo que, pero ese, ese personaje creo que, estaba, eh, creo que estaba más representado por Carmen, que estaba al lado y estaba como viendo toda esta realización de Debbie que tenía como, oh, sí, ahora estoy entendiendo de qué se trata este, como que se entusiasma y es como, realmente como que vio una vida, y, o como vio otra vio algo en que, en que poner esperanza y, y fue claro. como alucinante creo que ahí está retratado por ejemplo lo que hacía Carmen al lado, que estaba como sí, sí, yes, yes tal, tal cual, o sea, a mí me, me encanta porque aparte yo he tenido esa conversación, te digo con, con mujeres de mayores, de mi edad, o sea todo, y siempre eh, como que lo entienden, yo creo que esa escena funciona perfectamente, yo, yo particularmente creo que, hablando de este tema que decías de la tercera temporada yo creo que la tercera temporada es una temporada en la que es básicamente de, ok, vamos a, a crecer a los personajes poniéndolos en un ambiente distinto todo y nos olvidamos un poquito del wrestling porque eh, dentro del kayfabe, digamos, en el propio, en el show dentro del show, eh, el show se volvió en, se puso en piloto automático como describen en, en medio de, de, del programa. Entonces precisamente es como, bueno, no podemos, no, no estamos mostrando nada nuevo porque estamos siempre haciendo lo mismo, el mismo show. Entonces por eso, pues lo que estamos haciendo es ver qué está sucediendo alrededor. Hay cosas muy puntuales que funcionan muy bien, pero sí, la tercera temporada estoy estoy de acuerdo que yo creo que la tercera temporada tal vez hubiera sido mejor, cu curiosamente, si hubiésemos tenido la cuarta. ¿Sabes? Porque la cuarta era las consecuencias de cosas muy importantes que pasaron en la tercera. Eh, eh, parte de la, la identidad sexual de, de varios personajes como Bash o, o Artie Por ejemplo La relación ahora eh, Que se puso en malos términos De Sam y Ruth Debbie siendo quien está manejando El show básicamente um, a, a costa de una nueva relación Que ya había iniciado eh, eh, co Muchas cosas que fueron sucediendo que oh, El retiro ¿no? de de eh, Tamé que es Osoncon Kong de los cuadriláteros porque ya no puede con el dolor de espalda y demás eh, entonces te digo como que iba a ser mucho mejor si hubiésemos tenido esa continuación y si hubiésemos visto esas consecuencias pero bueno se interpuso la vida no el mundo No, no los negó um, yo sabes qué? yo estoy pensando mucho eso que por, volviéndola a ver me sigue pareciendo una gran serie creo aún así que sufre mucho de ser un poquito como pues precisamente te decía como muy Netflix. En el sentido de ah, ya que estamos en, en streaming podemos decir groserías a cada rato. Y mira, yo no soy yo no me percibo cada vez que alguien dice trasero o algo por el estilo porque no, no es mi forma de ser. Sin embargo, sí viéndola yo dije, están maldiciendo muchísimo, o sea, como de o sea, no hay necesidad de hacer eso tampoco, ¿no? Pero sí, sí siento que están siendo como un poquito baratos de de justo de ser una serie de Netflix, ¿no? Aún así, lo entiendo porque precisamente los creadores de la serie, el equipo creador son los mismos que están detrás de Orange is the New Black. Eh, entonces saben como, digamos, hacer programas para Netflix, ¿no? Eh, saben qué es lo que tienen que, que pillar a, a la cadena. Pero sí, o sea, como que a veces me, si me, estaba me ponía a pensar como de... Eh, como que, bueno... Un poquito todo exagerado, pues, ah, si sí, son los noventas, ¿no? Todos, todos se meten coca, ¿verdad? Eh, todos, todos usan drogas, ¿no? Es como, bueno, tal vez no, ¿no? De hecho, esto fue una queja de parte de, de algunas integrantes de el glow original, real, de los ochentas, que decían como que nuestro director nunca fue así, <laughs> nuestro productor nunca fue así, ¿sabes? Y de pronto los interpretan de esta manera, es como, bueno, no sé. Eh, y luego hay personas que están en el mismo el lado, ¿no? De, de, de Glow, quiero decir, personas que están, fueron partes del Glow, del glow real, que dicen, Está muy, muy bien que hayan hecho ficción Precisamente porque es una historia divertida Que contar, simplemente nos estamos usando Nosotros de, 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 de inspiración Yo estoy muy, estoy muy de ese lado Simplemente sí a veces pienso que No sé, tal vez eh, No me estoy volviendo puritano Estoy seguro de eso, más bien eh, Salir de Venezuela me volvió más progre De... de <laughs> mucho más de lo que ya era, pero sí, ¿sabes? Como que me ponga a pensar a veces, creo que no sé, están como. Hay, hay muchas escenas que son simplemente como que. Eh, Fan service, digamos, ¿no? Como, ah, vamos a hacer una serie adulta. ¿sabes? Y tiran las cosas ahí. No sé si yo estoy solo en esto o, o tú tienes algo sí, ahí que, que añadir. Yo creo sí, que sí. sí. Yo que creo que, que sí. Lo mismo pensaba, es que dice no aquí, sé. buritano. Que, que, que no, es que a, mí, sí. a mí realmente como que no me importó nada. Como que lo vi y era como, ay, ok. Pero no, me no, estaba así como haciendo el conteo de cuántas veces decían bitch o fuck. No, como que no pasaba nomás. Yo, yo creo que el tema, por ejemplo, de drogas, eh, yo creo que es más que nada porque igual es como siempre se piensa en los 80 como la época de excesos. Entonces claro. yo creo que quisieron jugar con eso. Eh, eh, pero sería. Y aparte que no usaban drogas, o sea, drogas, sand, batch. Eh, no sé si alguien más, eh, ahora que recuerda, así como de las chicas eh, que estuviera ahí. Sam, Debbie, Yaguzar también, Melanie. Eh, en, básicamente en la primera temporada, la, una escena que van de, a una fiesta en casa de Bash y todas claro, Pero es la fiesta, pero claro, pero por ejemplo, no era como algo cotidiano y diario de Sam. Sam sí, pues Sam ha pasado con el bigote blanco. Entonces, pero... Eh, Un bigote pero que había coca, resto... según, según... Claro, quién era. según él. Eh, <laughs> no, me... A Melanie, claro. <laughs> sí, como que ya está bien, está bien. Pero era el personaje, de ahí el resto fue como... Y como tú dices, fue la fiesta, sería una vez, pero no es que andabas viendo a las chicas a cada rato darse vueltas, no como Sam. Sam era obviamente una exageración y creo que hicieron jugar con eso de, de lo que eran los locos ochentas en esos tiempos, que igual... Si se, si se habla de 80, se habla de drogas, se habla de cocaína. Eh, pero creo que eso sería... Pero a mí no me afectó, así como que dijeran tanta grosería. Ah, no, 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 digo eso, que me ¿no? no digo que me afectara. No digo que me afectara. No, a ver, sí, me afecta, bajó. Puritano. No, nah, no, nah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mi corazón, ¿qué? qué ¿Eso qué? <laughs> no, sí le bajaron bastante para la tercera temporada, curiosamente, estando en Las Vegas, ¿sabes? Pero... Yo creo que la primera temporada sí fue un poquito como de hay que hacer un show de Netflix y hay que buscar que nos renueven, ¿sabes? Eh, casi como, ¿sabes cómo yo lo comparo? Como cuando sacan series animadas para adultos, que hay, hay como un estereotipo de que dicen que, ah, sí, ¿cómo hacer una serie de adultos eh, promedio? Y es básicamente hacer una copia de Rick y Morty o de, de Padre de familia. Eh, como que sentí que estaban haciendo muchas cosas así como mostrándote sexo y demás, pero creo que era precisamente como para adornarte el episodio. Eh, aún así, precisamente sí, yo veo lo que tú dices. Es justamente como de. Son los ochentas, vamos a. A Mostrar los 80 así de una forma, no sé, casi medio como a la comedia, ¿no? Como la co a, la co a la comedia eh, como surrealista, ¿no? El hecho de que Bash tenga un robot mayordomo, ¿sabes? Es sacadísimo de una película de Rocky, <laughs> por ejemplo. Entonces eso está cool. Um, hay eh, muchas cosas que me gustan acá, ¿sabes? De la serie. Yo particularmente lo que me gusta es precisamente que, te lo decía al inicio, yo, a mí como fan de wrestling me gusta que te estén mostrando eh, o te están explicando cosas del wrestling Incluso sin, sin la intención de, por ejemplo, eh, un, un, un momento en el que yo dije Claro, eso es muy wrestling, la verdad, y tal vez no, no se dieron cuenta de ello Fue en la segunda temporada, Debbie lesiona accidentalmente a Ruth y precisamente cuando Debbie está con las chicas, eh, el, el elenco, ¿no? el roster, se lleva algo de hit de las, de las chicas, precisamente porque las todas están como... De, no creo que eso haya sido accidente. Eh, y eso precisamente es algo que pasa en el wrestling profesional. Es muy típico justamente que dicen, ah, no, él no es seguro de trabajar con él, no, él se la pasa lesionando a, a gente, uy, no, qué casualidad que están trabajando y, y lo lesionó, ¿no? Eh, eso son conversaciones que ocurren en el mundo del wrestling. Y luego, por ejemplo, cosas que sí son, creo yo que te la explican con toda la intención, como en la escena que estábamos hablando en la primera temporada de Debbie descubriendo que esto es una telenovela, o de Tamé pasando su crisis con los painkillers en la tercera temporada, que eso es algo que también pasa en los luchadores, justamente. Y de hecho, Carmen se lo explica: le dice, pues hay luchadores que cuando ya no pueden luchar más, tienen que buscar otro, otro rol en el show. Y Tamé lo hace siendo manager. Eh, eso me, me gustó muchísimo, me gusta cómo precisamente toman como cosas que a mí como fan de wrestling me parecen un poquito complicadas y lo explican de una forma muy buena a, a alguien que no sabe o que nunca ha visto lucha libre en su vida. Bueno, yo he encontrado al menos que gente que no es fan de wrestling ver glow y luego entiende estos conceptos muy fácilmente, ¿sabes? Sí, a mí me pasó por ejemplo en el tema de los contratos. Cuando firman todas las chicas, porque estaban necesitadas, básicamente, y firman sin ver, o por lo menos hay una que dice, como le estamos dando su vida, estamos, le estamos dando la vida. Um, Debbie es la única, como que ve, guarda el contrato y lo hace pasar por un abogado, pero también ella tenía donde agarrarse porque tenía era la estrella más grande para ellos, entonces tenía como maneras de jugar y que también te demuestra como el poder de algunos luchadores, que son con nombres más grandes en vez del resto, como, claro. cállense. Eh, a mí me pasó por lo menos en esa instancia, y después cuando llegamos al, al punto del, de la Season Final 2, eh, en, en la temporada final, eh, cuando al final ellas se enteran que sus personajes eh, no son personajes de ella sino que son de la cadena de televisión y eh, quedan con claro. el corazón destrozado porque es como pero si decían el contrato y era como bueno es bastante ay creo que es como bastante injusto el contrato en este caso para la luchadora que se han que vimos cómo se habían sacado la mierda en el ring cómo habían aprendido a esto algunos a amarlo y para que después lleguen y le digan, no, al final todo lo que hicieron es trabajo de otra persona, o es dueña ahora otra persona que no tiene nada que ver, que no hizo nada de lo que ustedes hicieron, y ustedes, bueno, se joden. Y eso entonces, se ve ahí... en, en la lucha libre, en todos lados. Exacto, entonces ahí fue como, o igual cuando se lesiona, soya destroya y se dan cuenta que no tienen seguro, de, seguro social, el seguro <laughs> sí. de salud. Y es como después llega Bach y dice: ¿Y ninguna acá tenía? No, todas, son, todas somos empleadas de ti. Ah, bueno, tendría que hacerme cargo. Y también, o sea, te das cuenta que tampoco tiene ningún healthcare que se dice ahí a los gringos. Eh, y tampoco tienen ningún seguro como para poder hacer lo que ellas hacen de manera segura. Eh, y creo que eso también está bien explicado, por lo menos, de decir como. No sé, faltaría como que alguien proteja a, esta, a, esta, a estas personas que están básicamente este, sacrificando su cuerpo y que podría pasar en un caso extremo que, que lleguen a morir. Entonces, creo que por lo menos a mí en ese sentido me quedó eso más que nada, como de, ah, mira, más allá de obviamente lo que pasa en el ring, en el cage heel, face, creo que también hay como obviamente un problema social ahí, que creo que hasta el día de hoy, 2024, todavía ni siquiera. Se ha llegado a solucionar en alguna empresa, en la más grande sobre todo, que siguen siendo bastante abusivas en relación a, al wrestling. Sí, y, just, y justamente, ¿no? Porque, pero, pero como te lo explican de una forma tan tan básica, te lo están explicando como que no es algo, te, no te están diciendo, ah, sí, porque así es el mundo de la lucha libre, no te dan un sermón, sino te dicen, pues es así el, el entretenimiento, ¿no? En general, y entonces ya la gente puede conectar de, ah, pues sí, el wrestling es parte del entretenimiento también. No sé, sea, es, es un medio, ¿no? Um, yo estaba pensando justamente que quería ver si tú estabas de acuerdo conmigo, pero yo luego de rever la serie, de revisitarla, me di cuenta, a ver, yo a lo mejor estoy tomando una, estoy tomando una red pill y se la estoy metiendo a todos, ¿no? Ustedes deciden por dónde. Que la, el final de la primera temporada no tiene el más mínimo sentido. Y te voy a explicar por qué. Porque el final de la primera temporada básicamente eh, inicia con una lucha de parejas, la, en donde Soya, que es Ruth, traiciona a su compañera para ganar la corona de, de Glow, que es el título en, aquí en la serie. Y luego aparece Liberty Bell, que es Debbie, para retarla y ganar allí. Pero entonces, luego de eso, Welfare Queen, que es el personaje interpretado por... Eh, que quien es Awesome Com eh, ataca a Liberty Bell y le gana y le quitan la Corona todo esto en cuestión de minutos, ¿no? Y entonces le, le preguntan a, a Sam, que es el director de Oye, ¿y eso qué? ¿Por, qué? ¿Por qué cambiaste ese final? Y él dice: No, no, porque eh, o sea, la explicación que usa es de que... No, no, es que el, el, el dinero está en, es, en, la, en la carrera, ¿no? En, en la persecución del de héroe, ¿no? La heroína, en este caso, por la corona. Y yo, vale, ok. Hay un, solo un problema allí. Que es que en esa misma temporada no se establecieron que Welfare Queen no sería una buena oponente para Liberty Bell. Porque, en efecto, cuando las ponías a ambas frente a frente, la gente simpatizaba... Con Welfare Queen. Y esto solamente no hace más que subrayarse en la segunda temporada, cuando hay un segmento en donde Liberty Bell le gana la corona a Welfare Queen, y hay un segmento muy difícil de ver, eh, una escena eh, muy difícil de ver, porque humillan a Tamé, básicamente, eh, en el show, quiero decir, eh, en el show, dentro del show, dentro del café, pero que es muy duro para ella y que la gente termina. Simpatizando por con Welfer Queen. Entonces yo lo vi, yo dije, pues sí. Tú mismo lo dijiste en la primera temporada porque hiciste ese final. <laughs> no, no entiendo. Eh, y no sé. Eh, Tiene algo de sentido ese final o, o yo estoy mal. Tú dime. ¿Viste con cocaína concibió Sam? Sí. Ya, es yo creo que por ahí sí eso es la explicación. <risa> <risa> eh, fue toda la droga que se metió durante todos todo esos eh, capítulos, yo creo no sé cuántos gramos habrán sido, así que no, yo lo, yo lo voy a decir así, yo creo que hubieran culpado la droga nomás, de frentón, pero no sé, no le daría tanta vuelta, fue como la solución que le dieron en el instante, eh, se vio obviamente después en la segunda temporada, que igual sí, es bien, es, es bien fuerte igual ese capítulo ahí de... De, de, de todo lo que ella tuvo que soportar y de cómo estaba tomando los painkillers y el, sobre todo el, también el tema del alcohol que me hubiera gustado que lo hubieran tomado mm. hubieran hecho algo más, pero creo que ahí viene como tu argumento de Netflix eh, creo que se hubieran ido un poco más, no solo dejarlo como en un capítulo específico y en un momento eh, sino que hubieran abondado un poquito más en como, en como esto te ayuda también en el tema de, de las sustancias como para pasar el, el, el dolor o el mal rato como que eso me gustaba no sé, yo no tengo tanto tanto análisis con respecto a lo de la primera temporada, te voy a decir Walter, como que mm. lo dejé pasar nomás, no pensé más allá, y si es que lo pensara más allá diría, bueno, drogas. Es, ¿Sabes qué? A mí lo que, me, lo que me hizo pensar es que, claro, el, el, cuando, es que es, es confuso cuando hablo de kayfabe, ¿no? Porque la gente estará pensando, ¿a cuál kayfabe me refiero? Al, ¿A la serie del mundo real o a la serie dentro de la serie, no? O sea, di, el guionista, los guionistas que hicieron esta serie, yo particularmente creo que es un error, ¿no? Porque es como de, me estableciste esto en la primera temporada, aún así, porque querías tener una, un cierre de temporada así como, uy, oh, con sorpresa... Haces eso de todas maneras. Y luego, pues lo subrayas en la segunda temporada. Pero no estás reconociendo en ningún momento lo que dijiste. De sí, no era buena idea poner a Welfare Queen como la oponente de Liberty Bell. Como nunca lo reconocen, ¿sabes? Entonces, eh, eh, no sé. Eso también es una historia, ¿sabes? No digo que no lo hubieras hecho. Pero eso, eso es una historia que podías haber llevado. Y sí, es muy duro esa parte de. de eh, también siendo pues, tener este segmento de humillación. O sea, es particularmente duro porque. A pesar de que no para ese punto. Eh, nos, nos habían esta establecido, ¿no? De que nuestros protagonistas no tienen prejuicios así muy marcados o muy fuertes, al menos. Eh, y de pronto tengan este segmento post-Mash, que es muy humillante para Welfare Queen. Eh, y no sé, me, me pareció. Me pareció muy. Eh, me pareció muy fuerte de ver precisamente por eso, ¿no? Pues como de... Ellos nunca habían sido así. Y de pronto que hagan esto así como tan ofensivo ese, ese segmento, sí me sacó un poquito de onda. Eh, que después son temas que hablan, ¿no? En la, en la tercera temporada hablan muy directamente de tema de identidad, tema de inmigración, ¿no? Eh, con Jennifer, quien interpretaba a Fortune Cookie, que con, se revela, ¿no? Y confiesa, ¿no? Pues yo sobreviví a un genio, suicidio, sabes yo escapé a a Estados Unidos con mi familia. Eh, y para todas es como de... de shit. Es, como, es duro, ¿no? Y nosotros decimos que a, a el personaje más estereotipado de la vida, ¿no? Eh, me parece que lo he tratado muy bien en la tercera temporada, pero esa, esa segunda temporada sí me, me pareció bien chocante. A mí sí, es que ahora con la revisitación, eh, no, no olvidar que apareció el Krugos Clan también. <laughs> en un capítulo. No, sí. Y yo, claro, o sea, es que ahora viéndolo, porque igual yo amo Globo, insisto, pero creo que lo que más me chocó fue como tan estereotipado. O igual entiendo porque obviamente la época daba para eso. Eh, nadie es como que si va. Pero sí me hubiera gustado, por ejemplo, cuando apareció del tema del club Clan, me hubiera gustado que por lo menos, no sé, Cherry, que era un poco más. O sea, se supone que ellas dieron la idea. Se supone que ellas fueron las ideas, entonces como que iba a ser bien porque obviamente iba a generar esa reacción. Pero eh, no sé, creo que a lo mejor alguien del público podría haber hecho algo, se podría haber actuado un poco diferente, pero para mí esa fue como una escena chocante. <laughs> esa fue sí. como. Mira, ni siquiera es como que vivo en Estados Unidos, no es como que me afecte de cerca, pero fue como, ok, perturbador. <laughs> claro. Eh, eh, pero por eso, y, y siento que eso es como que igual, de repente era como. Era mucho, era como. Lo mismo con eh, Fortune Cookie, con lo que pasaba con. Ay, se me olvida de nuevo el nombre. De la terrorista, le voy a decir. Arty. <laughs> de arty. arty eh, lo que estaba pasando ahí con el Cuckoo's Clan. Eh, pero te juro que fue como eso: como que hubieron muchas instancias en como que me chocaba un poco lo que estaban haciendo. Pero trataba de todo ubicarlo en ese periodo de los 80. Que. O sea, hasta la, los misma, las mismas, este, ¿cómo se llama? Eh, empresas de lucha eh, abusaban de eso también. Entonces tampoco era para tanto, pero sí fue como demasiado, de repente era como, de demasiado. <laughs> era como, bajémosle un cambio a eso. Es lo que te digo, la primera temporada sí, como de, tenemos que hacer que nos renueven. Esto es el tipo de serie que le gusta a Netflix, hagámoslo. ¿Sabes? Pero, siendo justos, esto también es algo que pasaba en, en este formato de wrestling femenino que presentaba David McLean. Um, tal vez no tanto en Glow, eh, curiosamente porque no había tanta representación o tanta diversidad en el casting de Glow, el original. Sin embargo, eh, hay un sucesor espiritual de Glow que es, wow, es Women's of Wrestling. Y la primera, la primera encarnación de Women's of Wrestling es muy, muy... Muy estereotipada, o entonces sea, es muy ra racista. Hay una luchadora asiática que su tema de entrada es esta musiquita del tiriririn tin, 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 tin. esa. Ese es su tema de entrada, literalmente, o sea, no puedes inventarte esto. Eh, hay una tipa que es, se supone que es británica y es Jane Bond, por James Bond. Que es la peor agente secreto del mundo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es una agente secreta. O sea, pues, no, no es muy buena en su trabajo, ¿no? Diría yo. Um, pero yo creo que eso sí va... A, ah, por eso me frustra tanto. Porque eso sí va a corregir en la cuarta temporada. Que iban a tener nuevos personajes. Y es como de, ah, yo hubiese querido ver eso. ¿Sabes? Ver esos nuevos personajes. Como que con, con qué se atrevían a hacer. O, y, y precisamente cómo iban a estar ellas interpretando nuevos gimmicks. No sé, me hubiera gustado... Tanto ver esa cuarta temporada, pero no la tendremos, así que no hablemos de ella. Um, sí, justamente eh, estaba pensando ¿no? que eh, había como. La, la, la serie es una excusa precisamente para mostrarte o tratarte varios temas. Creo yo, unos están llevados de una forma muy sutil, eh, otros están más en, en tu cara, pero son varios temas los que se tratan, como precisamente les decía, de eh, identidad sexual. Eh, el trauma generacional de, en las familias, eh, inmigración justamente, el, la relación entre padres e hijos o el, el reflejo de los padres en los hijos, muchos hay que se están llevando. Yo A mí particularmente me gustó mucho, te, te voy a decir, me gustó muchísimo todo el tema de Arti. Arti como básicamente crece, ¿no? Porque ya era como esta chica que estudiaba... En, eh, en la escuela de medicina y era fan del wrestling y bueno, quería hacer algo con su vida, de pronto ve acá una oportunidad para estar en un show de lucha y en lo que entra allí, pues va y no solamente hace, gana un trabajo y cumple un sueño, sino que descubre que es lesbiana, tiene una novia, empieza a viajar, a vivir, ¿no? Es como que, no sé, como que siento muy bonito por, por ella. Eh, eh, Carmen que justamente creció por un lado ¿no? eh, siempre realidad de luchadores y no querían que estuviera luchando y de pronto es como bueno tanto quieres pues ok, dale y se vuelve no solamente luchadora sino que se vuelve la entrenadora de las chicas, sabes, es, a, a ese nivel llega um, hay mucho crecimiento ahí que me gusta eh, ¿alguno hay a ti que, que te haya gustado particularmente? Sí, yo creo que el de Chila el de Chile sí, eh, sí. yo creo que ese yo creo que para mí ese fue el pic de la tercera temporada Y creo que por eso también no la odio tanto porque creo que te habla un poco de la entidad de mujer eh, de ese viaje ella se ponía muchas capas literal eh, el mismo maquillaje que utilizaba y tú ves a medida que va pasando la primera temporada la poca interacción que tenía con sus compañeras eh, y como todo el resto la veía de manera muy extraña, eh, la rarita. Y por eso es que después se acerca tanto con Ruth, eh, porque creo que Ruth es la primera como que la ve a, a la par. <laughs> no la ve como, oh, esta que se viste raro, sino como, oye, ¿por qué no haces esto como mujer? Y de ahí ya empieza como toda una transición a incorporarse a la a, a Glow, a incorporarse con las chicas, a ir a las actividades, dejar que le celebren el cumpleaños, eh, esas son, son esas pequeñas cosas. Ella todo después explota en la tercera temporada en cual en la cual parece muy tonto, pero por ejemplo cuando ella entrega su peluca que era claro. como su eh, no le gustaba y en ningún momento se la sacaba para dormir, siempre andaba con ella. Y cuando ella la entrega, no se la entrega a en cualquiera, se la entrega con alguien que tenía mucha confianza, la pone en un lugar en donde se ponen pelucas, y la empieza a peinar y ella se empieza a emocionar, y uno se empieza a emocionar porque, de alguna manera, y yo lo digo como mujer, obviamente hay instancias de la vida en que uno se va poniendo capas, y puede ser invisibles como pueden ser visibles. Y ella en este caso lo estábamos viendo, lo estábamos viendo con la peluca, lo estábamos viendo con la ropa, lo estábamos viendo con el maquillaje. Y ella después cuando ya saca todo ella también se empieza a descubrir en sus propias en sus propias habilidades en sus propios talentos después al final termina siendo incluso mejor actriz que Ruth sí. <laughs> que tampoco Ruth es como que no, no sé Robert De Niro pero eh, ella empieza a empieza a sacarse todo eso y es increíble porque después en el penúltimo capítulo literal es realmente es vulnerable con su monólogo, con cómo se expresa, cómo llega a las otra a las otras integrantes de rue en este caso de, de Tumé, eh, que estaba llorando, que la aplaude es la primera en aplaudirla. Entonces, a mí por lo menos ese viaje de identidad, porque no quiero ver, por ejemplo, con ciento de repente es como, eh, estás como no todo tiene que ser de repente identidad sexual no todo tiene que ser un tema tan en your face, para que tú te no sé, para que tú te, te inquietes no sé, si de repente son esas pequeñas sutilezas de por ejemplo el camino que hizo Chila que ni siquiera es el personaje principal yo encuentro que por ejemplo todo ese viaje fue hermoso, Y encuentro que por eso digo, fue una identidad de ella femenina, o de por lo menos de sentirse mujer y que ella realmente quería ser vista y apreciada por lo que tenía adentro ...pero sin llenarse de capas... ...entonces encontré que eso realmente... me ...lo encontré muy, muy hermoso... O sea, es aparte, me, es aparte bastante... ...bastante chévere cómo lo reflejan... ...porque eso ocurre con... con Bobby, Bobby Barnes... ...que es un personaje en la tercera temporada... Que, ...que es un hombre gay que hace... ...hace drag... ...y precisamente es como curioso... ...porque es como él mostrándole... ...yo me siento muy libre o muy yo... ...cuando estoy usando esto... Pero más bien con ella es como tú tienes que quitarte esto, ¿no? Es lo que. Esa capa, esas capas, como tú dices. Yo fíjate que estaba pensando, ¿no? Eh, yo, en mi, en mi perspectiva como hombre, que hay muchos temas que van tratando en la serie. Eh, y creo que las tratan, en, en mi opinión, eh, justamente de una forma muy sutil, just, de una forma que me gusta. Eh, 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 precisamente el valor de las mujeres o este. Eh, la, el, el problema de la posición de ellas en la industria, no específicamente. Um, cosas como, por ejemplo, eh, desde cosas muy muy fuertes, como por ejemplo cuando en la segunda temporada Ruth se niega a tener eh, un encuentro sexual con un productor, con el dueño de una cadena, eh, para tener favores, y que Debbie, por un lado, le reclama, mientras que Sam es como, o sea, que se joda, ¿no? Tú, tú no hiciste nada malo. Eh, así como cosas un poquito más este pues minúsculas, ¿no? como el hecho de que ellas tienen que lidiar con periodo eh, y el resto de, de los hombres en, en el equipo están como de eh, ¿sabes? ¿no? como eh, como desentonados, ¿no? de esto, ¿no? no entendiendo por lo que están pasando o eh, pocas cosas ahí eh, pues un poquito pues que se que se van vol volviendo como parte muy rutinaria de la serie, ¿no? que ya ni, ni siquiera está de, son historias, sino simplemente, ah, sí, esto pasa porque ellas son mujeres y ya está. Yo creo que el único momento de la serie que yo sí, como que, hmm, no estoy tan de tu lado, ¿sabes? Tal vez mi momento macho de la serie, tal vez, mi momento más chirulo de la serie, fue en la tercera temporada. Eh, básicamente, lo que sucede es que Debbie comienza a salir con eh, un, un millonario. Eh, JJ o Tex, como le dice ella, es este millonario ranchero, eh, son pareja, son novios, y lo que sucede es que ella le está dando un consejo sobre un negocio que él está intentando hacer, él está intentando comprar una, un canal de televisión, y él le dice como que, ah, o sea, tú viste, o sea, tú te fijaste en esa oferta que yo hice, o sea, tipo, tú tomaste los papeles y los leíste. Y él está dando consejos y demás, y él le decía, mira, perdón, pero o sea, son mis asuntos, ¿no? O sea, yo sé, yo sé hacer negocios. Y ella ya le dice algo así como de Ah, o sea, solo quieres que te acompañe para tus cenas. Y él, o sea, me, me encanta que estés allí. Eh, pero, o no sea, quiero, no quiero mezclar estas cosas. Tú eres mi novia. Y yo personalmente, eh, fíjate que yo he escuchado, o la opinión que he escuchado, al menos de este tema, me dicen, no, sí, o sea, text fue, fue, un, fue un patán en esta situación. Pero yo estoy un poquito, entiendo un poquito esta situación de, pues, sí, son sus negocios, ¿sabes? O sea, Debbie se estaba metiendo, e incluso Debbie, se, ella saboteó su relación, tal cual, ella vino y dijo, voy a comprar ese canal. Con el dinero de Bash, además, ¿no? Eh, entonces sí me pareció como, no sé, yo, esa fue la única situación en la que yo dije, mmm, creo que estoy del lado del hombre en esta discusión, pero por eso te quería preguntar a ti, eh, viendo que esta serie trata todos muchos, muchos temas así como femeninos, ¿no? Sobre todo lo de Ruth, que es muy, muy fuerte. Um, ¿Tú cómo sentiste que los trataron? Si ¿Sí, crees que fue, fue algo más... Eh, fidedigno, eh, estuviste ahí del lado de ellas, ¿cómo, cómo lo viste tú como mujer viendo estos temas? No, sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que sabes que Debbie es un personaje bien de mierda, es bien, una mujer, es una mujer bien, eh, siento que ella lo trata de, ¿cómo decirlo? Ella lo trata de disfrazar de que ella es una mujer empoderada, cuando simplemente es... No sé si la palabra, pero simplemente es como que quiere joderse al resto eh, de una u otra manera. Eh, claro, siento que, por ejemplo, muchas de las recriminaciones que le hizo Ruth cuando estaba en la cama con la con la fractura, hay mucho de eso cuando hay toda esta, esta interacción y era como: sí, dile las verdades, Ruth. Te ha estado haciendo sentir pésimo desde que supo obviamente que su marido la estaba engañando pero también la recrimina le dice que nunca lo amó que al final lo que ella estaba haciendo era una distracción porque igual estaba perdiendo papeles entonces ahora iba a ser mamá eh, ya es un personaje llega... muy impulsivo muy muy impulsivo de débil? sí sí yo la encuentro mala no yo ni siquiera la encuentro impulsiva yo la encuentro mala yo la encuentro malvada ese ese es el término eh, porque realmente yo encuentro que ya, toda esta situación y todo, ya después llega. Eh, a mí realmente, a mí Debbie me perdió en el tema cuando le dice a Ruth, cuando no se deja acosar por todo esto, incluso le da consejo, así podrías haber dicho que estás con tu periodo, le podrías haber coqueteado y después haberle, haberte ido y simplemente como haberlo, perdón por usarlo, pero calentado, y después haberte ido y se terminaba y así tampoco terminaba nuestro contrato. Y la encontré muy, en ese sentido, muy bitch. <laughs> porque fue como, ¿por qué, ¿por qué le estás diciendo? Aparte, después igual lo termina con una frase súper fuerte, que es como, la primera vez que no te dejas, que no abres las piernas y mira, nos cagas a todas. Obviamente que en inglés suena mucho sí. mejor porque utiliza el fuck. Eh, eh, entonces, esa, para mí esa fue como, no, esta, esta mujer es mala. Y ya después viene toda la confirmación, en, en el último capítulo, eh, eh, bueno, en los últimos capítulos, en donde literal a la pareja que tiene solamente lo utiliza como, hay, porque hay un término en economía que, que siempre cuando tú das información de negocios y esa persona uh -huh. lo utiliza, incluso puede ir a la cárcel porque está ahí utilizando como, este, ay se me fue el término, o sea, ¿alguien, si alguien sabe el término que lo diga en los comentarios no, yo, cuando, aquí en los comentarios <laughs> cuando hace una transacción en ese tipo de negocio, es como que estáis vendiendo información, entonces lo que Debbie utilizó fue eso, tenía información y casi la vendió literal para después beneficiarse a de ella y ya después como fue ya la guinda de todo lo que fue la te tercera temporada fue cuando quería involucrar a Ruth pero no es que quería no, no quería eh, no quería, o sea la quería utilizar. Sabía que Ruth es talentosa en el tema de dirección, lo, lo vimos en una temporada, en la segunda temporada. Eh, y ella quería simplemente utilizarla. Y ahí también me gustó mucho Ruth, porque ella, como que puso el pie y dijo: No, yo no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí fue como: Ya, bien, por lo menos se paró, porque en otra y hubiera dicho: Sí, hagamos esto juntas. Eh, pero no, para mí de verdad que el tema de Debbie fue como un tema bien de mierda, de verdad que a mí no me, no me, no me generó una, gran, una buena sensación. Eh, pero no, yo estoy de acuerdo contigo, e insisto, yo creo que la mala de todo esto, porque creo que incluso en eso trataron de ser sutiles, de no mostrarte como una villana. <laughs> como que mm, eran, todos, sí. todos tenían su historia, todos tenían su, sus matices, nada, nada es blanco o negro, todo es gris. Y no, en el caso de Debbie a mí no me quedó esa sensación, para mí era una mujer sumamente ambiciosa, que no le importaba los medios con los que iba a llegar, no le importaba decirle cosas hirientes a su supuesta mejor amiga, después de lo que haya hecho, eh, pero referirse en esos términos, después de haber vivido una situación traumática que incluso ella misma sabe lo traumática que puede llegar a ser porque según sus palabras parece que lo vivió, eh, y después ver que el que más apoya es Sam, eh, para mí realmente fue como, no, para mí debí la peor versión, <laughs> y sí, lo pueden justificar, que era el amante, que todo esto, pero siento que hay situaciones en que se escapan a todo esas, y fue como, mm, sí, no, esta, esta mujer de lejos. Eh, de ahí, en otras instancias, a lo mejor en donde hubiera visto otra, por ahora no se me viene a la cabeza, quería nombrar también el tema del aborto, porque igual se, se vio por lo menos en esto, Ruth estaba embarazada del marido de Debbie, y decide lo, lo olvidamos la verdad, porque lo mostraron en la primera temporada, y fue como de, ah, pues sí eso pasó, sí, pero uh -huh. pues, claro, fue como ya fue pero igual también, ahí no recurre a mí también me chocó eso, que no recurre como a sus otras compañeras, sino que recurre a Sam y Sam hace como ya bien <laughs> hace chiste y todo y después ya fue pero también me gustó que lo vieran como no si es un aborto y fue no como que fue nomás pasó muchas veces es así y no quieres llevar la carga y no quieres hacer pero eh, fue decisión de ella lo quiso hacer ella no le quiso contar a creo que ahora se me olvidó al marido de Debbie eh, y fue su decisión creo que eso por lo menos en esa instancia fue como ya ok, bien eh, pero o sea, a ver apoyo femenino sí pero también lo podía entender de que con la que se, con el que sentía más confianza y por lo menos a lo mejor que no la iba a juzgar iba a ser él entonces nada uh -huh. me, me, por lo menos yo me ahora me, me me quedo con eso sí yo yo estoy de acuerdo con que Debbie es, es una persona que justamente en ese impulso termina siendo mal y en esta justificación de no pero yo tengo que salir adelante como hace mal eh, obviamente hay una parte que yo, yo, digamos, le perdono un poquito, por ejemplo, eh, la reacción que tiene con Ruth cuando le cuenta esta situación, no. No sé si decirla abuso, no sé si abuso es la palabra, pero bueno. Eh, en, en la situación que vivió, ¿no? Con, con este, este dueño de la cadena y demás. Porque precisamente ella está allí para representar eso, precisamente está re para representar a una mujer que está en la industria que dice, no no, no es justo, no debería de ser así, pero así es como funciona y criticándola, ¿no? Eso yo dije, pues sí, o sea, está bueno ver ese debate, ¿no? Eh, no solamente de, no, amiga, ¿por qué?, sino sea más bien la parte contraria de alguien que está muy metida en la industria y que te cuestiona por qué no haces en lo que, entre comillas, se debe de hacer en la industria. Entonces eso, eso, está bueno y lo, lo entiendo, a pesar de que, insisto, sí es un personaje que es. es llega a ser malvado. Eh, incluso, sabes, con todo y que yo no soy eh, fan de su ex marido, Mark. Eh, aún así, sí hay partes que tú, yo también digo, como que, bueno, a ver, tú también estás llevando muy mal tu duelo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, está saboteando la relación de Ruth, está tomando. O, de haciendo decisiones muy impulsivas como vender todo en su casa eh, eh, y los, ellos les, les dicen como que mira perdón si sí, la cagamos pero estamos siguiendo con nuestras vidas no podemos quedarnos a compensarte por siempre sabes lo, lo sentimos y vamos a cargar con eso pero tenemos que seguir adelante y ella no lo hace ¿Sabes? Y si lo ha hecho, lo ha hecho de la peor manera. Al punto de que su última relación ella misma la sabotea. Ese sí, esa sí fue la última parte, lo de la tercera temporada, que yo dije, uy, aquí, aquí no estoy a tu lado. Aquí no estoy, creo no estoy lado, no estoy del lado de, del personaje femenino, ¿no? Por desgracia. Estoy seguro que en la cuarta temporada eso se iba, iba a tratar, ¿sabes? Porque es el, el novio le dice algo así como, no, no quiero que veas mi lado malvado en los negocios. Yo, yo pensé, uy, en la cuarta temporada hubiésemos visto eso. Él llegando con todo y haciéndole boicot, ¿no? Eh, siendo un rival en los negocios para ella. Pero bueno, um, yo quería hablar también sobre dos personajes eh, muy puntuales. O oh, no, sabes que vamos a dejarlo mejor para el May Quiero, Hablemos un poquito de, de Bash. Bash, que es esta representación de... esta ficcionización de David McLean. David McLean es como una persona muy parecida a Bash en su forma de ser, pero Bash es, es un personaje ficticio, es este niño que es, es muy joven, es muy ingenuo, eh, es millonario y lo que quiere es eh, invertir dinero en este proyecto pasional que es hacer una empresa de lucha libre. Um, y... En el camino, pues, no, no está siendo el mejor empresario, pero es alguien con buen corazón. Que además, durante toda la serie, nos están haciendo muy, nos están haciendo saber muy claramente que el tipo está en el closet. Y que él en realidad es homosexual. Eh, y eso pues trae consecuencias fuertes en la tercera temporada. Cuando estando casado con eh, Ronda, que es parte de, del roster, de pronto, pues está está en medio de un matrimonio en el cual sabes está funcionando como su closet pero que está pues trayendo pues consecuencias negativas para la misma ronda para su trabajo y para su familia con quien había tenido una buena había tenido una mejora no en su relación tú qué opinas de Bash con ese algo que que vimos de él yo saben que me cae bien como personaje en la tercera temporada sí sufrí, me dio mucha mucha paja por él, ¿sabes? Porque sí fue como de, pobrecito, eh, pero pues nos quedamos con un final agridulce, ¿no? Por desgracia, por cómo terminar la serie con él. ¿Tú, tú cómo lo viviste con él? Sí, a mí también, o sea, me, me entretenía mucho, me entretuvo mucho. Eh, sí encuentro que la tercera temporada le dieron como todo este, este, deep personal issues. Eh, siento que fue más como más... Eh, hablar de la sexualidad, porque igual el, el, la temporada está muy marcada por eso, donde ocurre después todo este atentado que se hizo en este evento, eh, donde había drag queens, mayoritariamente comunidad gay. Entonces, eh, está muy pautada para ir para ese lado. Pero creo que su camino, al igual que el de las chicas, es muy a pesar de que es un niño privilegiado, <laughs> un niño rico, eh, también es como que él mismo sufre, o sea, en ese capítulo donde llega a dormir y da vuelta el espejo, no, perdón, llega a su pieza y ahí tú ves como todo este espejo que está con imágenes de luchadores, después lo da vuelta y demás imágenes de luchadores y él mismo se empieza a, empieza a posar, eh, tú ves también un poco del amor que él tiene por el recién, Me hubiera gustado verlo más o por lo menos que estuviera viendo videos antiguos, no sé algo. Que te involucrara un poco más, como por qué él quería hacer esto, porque al final necesitaba a Sam porque necesitaba un director, pero eh, él quería hacerlo porque realmente sentía una pasión por el resident Me hubiera gustado que hubiera un, un poco más, pero nada, creo que sirve para muchos storylines también y muy bien hechos. Eh, todo lo que pasó con Ronda, con todo lo que pasó con el matrimonio, con todo lo que estaba sufriendo en la tercera temporada y después me hubiera gustado como idea en el cuarto la cuarta temporada lamentablemente que no existe porque claro después él se empuja más aún y empieza a pedirle familia a Ronda eh, cuando toda esta situación como de si es gay que obviamente si no, si nos vamos a la época era pésimo era muy mal visto eh, ser gay claro. estar ahí decirlo en voz alta no te trataban con buenas palabras, lo primero que empezaban a decir era la palabra con F, que se refiere a los, a los homosexuales en Estados Unidos. Entonces, realmente eh, ver ese camino también fue interesante, pero sí me hubiera gustado que hubiera empezado un poco más claro en la primera temporada y que hubieran ahondado un poco más en de dónde nace todo este amor por el wrestling, porque encontré que fue tan pequeña esa, 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 esa escena, pero tan significativa que me hubiera gustado verlo más que sentir esa conexión que él sentía con la lucha libre y por qué para él era tan importante, y también por qué tampoco no aventurarse por ejemplo con una promoción masculina, que es mucho más fácil por lo menos sacar a flote por qué quiso mm. hacer una femenina por qué eligió, por qué las eligió a ellas cuando era tan difícil y sigue siendo difícil que mujeres sustenten un programa y que también pueda contener el éxito me hubiera gustado que hubieran abordado un poco más eso, que no hubiera sido como tan de la nada. Uy, me, me, me hubiese encantado lo que dices. Es como una escena de eh, Bash yendo a un show de lucha por primera vez, ¿no? Siendo pequeño o lo que sea, ¿no? Eh, eso me hubiera gustado muchísimo. Pues, mira, eh, sí, justo. O sea, está, estaba pensando en, en algo que habías dicho que, que eh, claro, de la, de la identidad sexual en aquella época. Que es que. No, yo viendo esto como, como un hombre heterosexual. Igual lo que hoy en día me doy cuenta es que. In, in, en, en esa época estaba más acentuado de que si tú eras eh, homosexual o, o trans o lo que sea, es, eras solamente eso. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Liber uno de, lo dicen en la serie, como, ah, no, pero a Liberache le va muy bien ya. Pero Liber es como. como decirte, como. Ah, sí, eres gay, tú tienes que actuar así, esto es lo que esperamos de ti, ¿sabes? Un poco así. Y eso también está, es tratado no solamente en la parte sexual, porque por ejemplo, hay una parte con Melanie, Melanie siendo judía, ella habla un, un poquito del tema del holocausto y demás. Eh, este programa no va a estar monetizado. <laughs> Está viendo no pasada, por eso ustedes tienen que unirse a nuestro patreon, muchachos, para que puedan escuchar más así temitas y sin censura, además. Uh -huh. Pero bueno, no, ella empieza a hablar de todo este tema, no de su tradición judía, el trauma generacional que ella ha vivido. Y ella dice, como palabras más palabras menos, algo así como de que preferirían que esté contando chistes y que sea como la melanía chistosa de siempre. No hace ah, incomodan si hablo de estas cosas, verdad. Eh, justo y eso da pie a que Jennifer que nos cuente no cómo fue que llegó a Estados Unidos y demás no están creo yo llevado muy bien eso me agrada bastante y bueno nuestro nuestro May Ben, sabes Paulina eh, Sam y Ruth yo he de decirlo yo no soy nada fan de esta relación no soy nada fan de la relación Sam Ruth y es que de nuevo, viendo toda la, así de golpe, las tres temporadas, viendo toda la serie, la primera temporada, Sam es mucho más hiriente de lo que yo recordaba, muy hiriente. y luego, por supuesto, va mejorando, porque después de todo, es alguien que, pues, mejora, ¿no? Es alguien que se vuelve un padre más responsable y demás, eh, y com comienza a trabajar con las chicas y toda la, el, todo el tema, pero hace con los comentarios muy hirientes. A Ruth y Ruth eh, tiene algo de simpatía, gana una gana amistad con él y gana todavía más simpatía por él cuando él es quien la apoya en esta situación. Cuando descubre, eh, cuando él eh, la apoya en esta situación que estábamos describiendo antes de, de abuso que había vivido. Pero en la tercera temporada, eh, de pronto eh, el, el cierre de la segunda es Sam diciéndole a, eh, que, que le gusta, ¿no? que, que tenía sentimientos por ella y ella negándose. Y en la tercera temporada, no recuerdo cómo es el término, pero ella quería seguir teniendo como los beneficios de un noviajo, pero sin el noviajo, con, con Sam básicamente. Y de pronto empieza a tener celos por Sam y de pronto está enamorada de Sam. Y de pronto va, hay toda esta escena en la cual ella va a Hollywood y se reencuentra con él y le dice, no estoy enamorada de ti. Y se ve y él como de, no, no, espera. Antes de que pase cualquier cosa, tengo que decirte esto, que es una noticia fuerte, ¿no? diciéndole que no, no iba a ser seleccionada para esta película, eh, que el guión estaba hecho por su hija, por Justin. Y se molesta mucho con Sammy. Yo dije como, ya, espérate, ya va, él no hizo nada malo. O sea, tú estás, tú estás mal en esta situación, tú eres la que está mal aquí. Eh, no sé, no, no soy nada fan de esa relación y sobre todo como de pronto es que Ruth... Eh, tiene sentimientos por él. ¿Por Sam? Porque Sam empieza a hacer cosas por su cuenta y empieza a tener relaciones fuera de, de la amistad que tenía con ella. No sé, no fui nada fan de esa relación, por desgracia. Ruth no, tiene momentos muy buenos en la serie, no es un personaje desagradable como Debbie, por ejemplo, pero es un personaje que en la tercera temporada me pierde mucho, por desgracia, por, por esas últimas interacciones que tiene. No sé, ¿qué piensas tú? No, yo pienso igual que tú. O sea, a mí me molestó mucho en su tiempo. Eh, me molestó mucho en su tiempo el temita que lo hayan llevado al tema romántico los dos. Eh, mm. Porque creo que la, la relación de la primera temporada era muy de hasta cierto grado era de admiración. <laughs> Ruth eh, de, lo admiraba Sam y Santa a su manera también la admiraba a ella porque era tan enchapelota era andaba tan encima quería hacer sus cosas que incluso lo gana yo también no me acordaba que esa era tan tan frontal eh, para decir las cosas va bajando obviamente el consumo también va bajando eh, pero a mí también yo me acuerdo que en ese tiempo cuando lo vi y ahora también me pasó que yo decía, ¿por qué tuvieron que arruinar todo esto? ¿Por qué tuvieron que hacer todo este juego romántico después de Sam, intentar da, darle el beso, eh, Ruth, y, yendo con el camarógrafo al final después de esto? Eh, pero fue como, me, me sacó mucho, como que no pudieron haber seguido simplemente la línea de, eh, eh, la línea de, de amistad. O, por lo menos, de, de una relación de admiración que ellos tenían. No resistieron o sea, no la tuvieron, tentación, claro. Eso, no, no aguantaron la, la tentación de simplemente dejarlo ahí. Lo tuvieron que forzar más allá. Y, y realmente se veía un poco patético, Sam. Porque era como este viejito tratando de contactar a esta chica. Eh, más encima bien este camarógrafo que es muy, que más joven y como que no sé como que quedaba casi en uno el, el Sam de la primera temporada no se hubiera puesto en esta posición de estarle peleando por o, con otro hombre por una mujer eh, hubiera dicho como ya, fuck que um, hubiera llegado y hubiera consumido más cosas <laughs> y se iba con otra prostituta no sé que pero no, no estamos 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 opinando a favor en contra de eso a ver definamos de <laughs> de cuál de, de hacer eso. Te de decía, ah, no, fuck it, y, 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 y de consumir cosas. Totalmente, a favor acá, en esta, ah, en bueno. este plano. Eh, bueno. Entonces, como que no lo hace, y, y después que, por eso digo, después queda como muy de este personaje seguro que se veía en la primera temporada. Que, ah, se me olvidó el nombre de, de la científica, la que está casada con Bach. Eh, eh, Ronda, Ronda. Ronda. Que tenía ya una, una relación Claro, que tenía esta relación sexual con Ronda y cuando Ronda le pide un poco más, ni siquiera le pide, porque es Ronda quien le dice así como, tú no estás preparado, tú no estás listo para esto, así que mejor me voy y ella es quien lo deja. Y él trata como decirle, no, es como, realmente vamos a terminar, porque aparte termina de en una, en una manera muy chistosa, <laughs> muy graciosa. Eh, pero eh, eso es lo que me pasó y después fue como, oh, esto está esto es tan forzado, esto está de generar una tensión que no hay. Y hasta yo creo que hubiera beneficiado mucho más la segunda temporada si no lo hacía. Y la tercera temporada hubiera quedado, pero, pero también, o sea, fue como, sentí lo mismo que Sam, así como, puta, porque, o sea, porque no te digo que quedaste en el papel, ahora soy un otro cretino de Hollywood. Y fue como, sé, sí, ¿por qué lo tratas así si solamente te está dando una noticia? Es mucho mejor que lo sepas de él de frente, que después tú te enteres de haber tenido relaciones, lo mismo que le dice Sam, después de haberte... Eh, de haber tenido relaciones, decirte ¿sabes qué? No, no obtuviste el papel hubiera sido mucho peor, él no, él quiso ser honesto eh, antes que el viejo y Sam no lo hubiera salió. hecho claro, el Sam de la primera temporada no lo hubiera hecho eh, hubiera ido, se hubiera acostado con ella y después le dice, y ni siquiera le dice después se entera nomás Ruth eh, pero eso me pasó, lo sentí muy forzado, sentí que era mucho mejor su relación en un, en un estado de igual más que un estado igual pero con intereses amorosos no ahí creo que ahí me, ahí me perdieron mucho y tampoco no era como no es como en alguna serie en que realmente tú estás esperando que dos personas eh, formen un vínculo, aquí no, quién está esperando que Sam estuviera con Ruth, era como un juego más de poder y un juego entretenido pero nada yo no quiero ver, aparte después se besan y es como el beso más insulso que puede haber como que realmente no hay pasión, es como que casi como que ella, como que casi le está haciendo un poco el quite, y él como que lo, lo intenta hacer, o sea, lo intenta mostrar un poco más, y es como muy incómodo para los para mí. Eh, pero eso me pasó, yo estoy totalmente contigo en este barco, Walter, de verdad, para mí no, no me gustó este esta relación. Y después cómo lo llevaron, insisto, porque igual es, es muy de la nada. Ella no sé, van, van a un viaje, eh, van a hacer eh, trekking, van a hacer una fogata, o sea, van como a la naturaleza, viaje de road trip. Ah, Allá, el episodio al del campo, campo. campamento. El episodio del campamento. Y como que en este, en este viaje, en este paseo, ella como que se da cuenta que lo ama. Y cuando se da cuenta, ella vuelve al hotel y se da cuenta que él se fue a Los Ángeles. Y es como, ya, obviamente que con esto vamos a alargar el proceso y agota. A eso voy, es como que agota mucho. Imagínate, tenemos la, la mitad de la segunda temporada hasta lo que realmente pasa, que es en el capítulo 10, capítulo 9 de la tercera temporada, es con casi en 15 capítulos en que está ahí tensionando algo y que nunca termina. Entonces, siento que ahí en ese sentido perdieron mucho en ese. En ese, en ese intentar crear una tensión, una relación, que al final yo creo que a muy poca gente le importa y al final creo que terminó pésimo para todos, tanto para el espectador como para ellos. Sí, la verdad es que no, no te digo, no, no fui fan de esta relación. He de decir aún así que, o sea, no, no quisiera que esto cerrara primero en una, en una nota negativa porque no es una mala serie en absoluto, es una gran serie que tienen que ver si no lo han hecho ya. Y si, si olvidan de todos estos spoilers que hicimos, o oh, no les importa. Eh, pero justamente, creo que Robot tiene unos muy buenos momentos en el, en el programa. Bueno, eh, gracias a ella es que Sheila, por ejemplo, empieza a abrirse un poco más con sus compañeras. Por ejemplo, fue la amiga, la primera amiga que tiene. Um, Cómo va recuperando su amistad con Debbie. Cómo eh, Robot va viviendo situaciones muy difíciles y que son situaciones aparte que, que una mujer vive, como el, su aborto, por ejemplo, eh, esta situación de abuso que vivió en una posición de poder en, en la industria del entretenimiento, ¿no? Como es el reflejo de, de varias cosas que están muy bien representadas y ella, Alison Brie hace un buen trabajo, incluso Alison Brie eh, es una muy buena actriz, pero aparte dirigió un episodio que me gustó bastante en la, en la tercera temporada, el, el episodio en donde Justin eh, y y Sam están eh, pichando la película de, de Justin. Ella dirige ese, ese episodio y lo hizo muy bien, en mi opinión. Eh, entonces, creo que vaya, ella es un buen personaje, termina de una forma muy mal, por desgracia. Um, he de decir que en general, insisto, es una buena serie. La, la primera temporada tiene estos momentos muy Netflix, como digo, y la primera parte, de, la primera mitad de la primera temporada, creo que es un poquito básica en lo que muestra. Pero una vez que se pone más creativa, la serie mejora mucho. Hay episodios grandiosos. Ahorita... Ah, no tengo el, el número del episodio, pero hay un episodio en el que básicamente muestran a Glow, dentro de, de Glow, cómo es un episodio de ellas, ¿no? Y es fantástico. Um, no sé, hay muchas cosas que están muy bien hechas acá, las representaciones están increíbles y... Desde, desde la bancada de Off Topic, definitivamente lamentamos mucho que no haya una cuarta temporada de, de Globo, ¿sabes? Um, es una pena. Sin embargo, lo que podemos estar muy contentos es que el hecho de que se haya hecho esa serie, creo que fue un poquito, pues precisamente parte aguas para que empezaran a hacerse más contenido de wrestling. En estas productoras grandes de streaming, luego de esto, pues tuvimos cosas como eh, las diferentes series que se, han, que se han estrenado en Netflix o en Amazon Prime, ¿no? De sobre lucha libre, por ejemplo. Eh, Netflix estrenó Wrestlers, Amazon Prime tenía este programa también de, de la Nightmare Factory, creo, algo así. Um, eh, The Iron Claw fue producida por A24 y todos dicen que es una gran película. Obviamente, cuando la pueda ver eh, legalmente y tenga acceso a ella, porque no está en ninguna la parte, pues la hablaré aquí, en Off-Topic. Eh, pero todos dicen que es una gran película, por ejemplo. Y se vienen más proyectos, como por ejemplo, una Biopic de Rick Flair, producida por Dwayne Johnson. ¿sabes? Entonces, es muy bueno que tu tuvimos esta serie y ojalá podamos tener algo más de. De, eh, de representación del wrestling femenino eh, en esta parte mainstream ¿no? del entretenimiento en Hollywood. Porque creo que aquí lo hizo muy bien. Ah, bueno, hace poco se estrenó eh, la. Eh, a, vamos, Paulina, tú, tú puedes, ayúdame. ¿De quién se estrenó la serie de Netflix? ¿No era una serie de, de, de Bill Matsumoto? de una luchadora japonesa. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, no, a ver, no, 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 no. A ver, vamos a. ...vamos a hacer una pausa técnica... ...si sí, tengo que editar esto... No sé, en, cara, en el ...cuando empezaste cuando empezaste con los shows de Netflix... ...de lucha libre me acordé del programa... ...el Big Show... Ah, ...que duró sí, una temporada... ...fue como wow... El, el ...Globo ah, abrió las puertas para eso... ...ok... ...perfecto pues... ...edito esto para que ustedes no esperen tanto... ...pero no, no era débil Matsumoto... ...perdónenme eh, fanáticos del... ...del Yoshi... ...me refiero a Dom eh, Matsumoto... Que se estrenó la serie The Queen of Villains en Netflix, que es una serie donde están relatando su vida, justamente. Eh, que he escuchado también cosas buenas de esa serie. Entonces te digo, eh, ojalá podamos seguir teniendo más cosas aún así. Y vaya, yo, yo quedé muy contento con Glow me, me alegró tanto volverla a ver y me alegró mucho hablarla. Eh, ¿Algunas últimas cosas que tengas que decir tú, Paulina, sobre la serie? Antes que nos despidamos. Un poquito, ah, no. <laughs> eh, nada, a mí me encantó, de verdad fue, ah, hasta me emocioné con la primera temporada y después ya cuando iba viendo eh, el resto del capítulo, la segunda y la tercera, recomendada a Mil, el único problema fue Ruth y Sam, <laughs> el resto para mí fue maravilloso y dejando obviamente obra de ficción, creo que anduvo muy bien. Mostrando la lucha libre, mostrando cómo es el trabajo. Encuentro que la primera temporada es, insisto, es muy de aprendiendo a amar el wrestling, aprendiendo a amar la lucha libre, entendiendo lo que es. No es simplemente que, por ejemplo, lo que le dijeron a los hermanos de Carmen, diciéndole que eran payasos. Entonces, encontré que todo eso, primera, segunda temporada para mí las mejores. Tercera tiene lo suyo, no se dejen de engañar. Es solamente que a vez menos wrestling, pero tiene lo suyo. Así que no, de verdad, para mí fue muy, fue muy lindo volver a encontrarme con la serie. Y quién sabe si a lo mejor en un tiempo más estoy revisionando nuevamente la, la primera temporada, o todo las tres temporadas. Pero nada más que decir de verdad, véanla, si no la han visto, porque realmente es muy buena serie, es buena factura. Es cuando Netflix todavía creo que le importaba algo, a sus series originales. Entonces, hay presupuesto, hay. Aparte, tú ves y parecía que estuvieras viendo algo de los ochentas, porque vestuario, música, hay un trabajo, hay dedicación. El centro aquí Hay es todo. Bueno. Un poco, sí, hay una dedicación que realmente ahí se nota el trabajo y que la gente que lo estaba haciendo lo estaba haciendo con cariño y que quería mostrar un buen producto. Eh, pero sin olvidar, obviamente, que es un producto de ficción y tienen que vender también eh, esto. Así que, pero de verdad, nada más que decir, estaba muy contenta y eso tendría que decir. Vean, Glow. Totalmente, creo que vaya, está eh, muy recomendada, eh, está en Netflix, obviamente que yo no sé cuánto estará Netflix costando por ahí, pero si sí sabes que está bastante económico el Patreon de Arbastelona, puedes creer eso, que por solo 5 dólares tú estás cediendo a cientos y cientos de episodios exclusivos, <laughs> además de ayudarnos a nosotros a continuar eh, y de... A aportar ese granito de arena para que podamos hacer más y más cosas diferentes en el podcast y que podamos seguir accediendo a contenidos y, y revisionándolos estamos ofreciendo contenido exclusivo y no solamente de revisiones de programas, sino estamos haciendo dinámicas, eh, justamente programas exclusivos, cosas o formatos que salen de lo habitual en, en Ar Barcelona como Alessandro y yo teniendo indignación por una lista de los mejores raperos según Billboard, que fue una porquería, eh, o yo contando cómo es que casi trabajo con Triple A, no cosas así, entonces vaya, eh, ahí está la invitación obviamente, y pues... Nada, antes de despedirnos, pues tengo que agradecerte a ti, Paulina. Muchas gracias por estar aquí. Espero que Chayan pueda reconocerte como su hija próximamente y puedas ser parte de esa familia. Eh, la familia Chayan. ¡Basta Chayanne. con ese chiste de mierda, por favor! ¡Stop! ¡Basta! ¡Ya no prendió! ¡Strike! ¡Strike! ¡Acora! ¡Requipes happen! Por favor, déjate tranquilo a Chayan. ¡Stop! ¡Chayan, Doral, it's not gonna happen! Leave Shayan eh, eh, alone, ¿no? <laughs> um, pero bueno, eh, agradecido de que hayas estado acá, me la pasé muy bien. Y qué bueno que pudimos hablar de Glow finalmente aquí en este programa. Ojalá que la gente lo haya disfrutado, pero por mientras vaya, yo te agradezco mucho. Y obviamente, si ustedes quieren seguir oyendo a Paulina, ella está en Florida 2.0, está en en todas las revisiones de Next que hacemos en el directo de Barcelona tenemos todos los domingos y en diferentes revisiones de paper views no que, que tenemos acá en en el Barcelona que algunos le dicen en premium life event pero a mí me parece la cosa más ridícula del mundo entonces yo le vaya. digo así a ver no qué pasa qué pasa a ver, por qué? qué pasa contigo porque están cambiando tu están cambiando tu forma de hablar te estás dejando te están que están cambiando doble, los tu tiempos, forma de hablar cual... Walter, no. están cambiando los tiempos. Te invito a ponerte a tono. Uy, el futuro es ahora, viejo. Si quieres escuchar, la de Polina está allí. Y vaya, Polina. Encantado de que hayas estado acá. También, ¿qué más puedo decir? Estoy eh, <laughs> envaseadas horas ya en Arras de Lona. Eh, así que nada, pero gracias por la invitación, Walter. Me está, estaba acordando, y decía, en la primera capítulo, ni, a, ni te agradecí, y fue como, ahora sí, te voy a agradecer. Gracias por la invitación nuevamente. Mm. Yo sé que nos vamos a volver a encontrar, me dirás en cualquier minuto, Paulina, podemos revisar esto. Igual estoy esperando de Ironclad. igual quiero verlo, estaba muy tentada a hacerlo de manera ilegal, pero creo que voy a esperar al cine y verlo como corresponde. Eh, así que nada, yo igual esperando que haya más cosas de, de wrestling en de media. Uh, y nada, de verdad, nada más que decir. Muchas gracias y gracias por escucharnos y ahí ustedes también me pueden escuchar y obviamente ahí estaré en todas partes eh, a su servicio, supongo. <laughs> Y bueno, obviamente hay que agradecerle también a ustedes que ya dejaron de escucharnos en Google Podcast porque ya no existe. Pero sé que nos están escuchando desde Apple Podcast, también en Evox, en Spotify, en YouTube y también nos escucharon en arrasalona.com. Ya volveremos entonces aquí en Off Topic. Yo espero después seguir trayendo contenido a ustedes. Por mientras me alegra mucho volver de revisado esta serie, esta serie que tenía muchas ganas de. De discutirla y espero ustedes también lo hagan. Si es así, demuéstrenme, háganme saber, dejen en los comentarios el término económico que buscaba Paulina, quién es la reina del pop y si ustedes están de, en qué lado están, Debbie, héroe o villana, ustedes díganoslo. Y vaya, dejen su like, comentario, todos ya saben cómo funciona esto. Por mientras, de parte de Paulina Cárcamo y de Walter Rosales, a todos un abrazo y gracias por su atención.